Bueno, mi gente de YouTube, ¿cómo estamos? Como siempre, desde su canal Chupi Channel TV. Y mira, ¿cómo te puedo decir? Pues mira, la última guerra, otra vez nos quedamos sin repeticiones. ¿Por qué? Porque a Clash of Clans le dio con hacer lo que es un mantenimiento y nos quedamos sin las repeticiones de esta victoria. Pero como ven, fue una paliza asombrosa. Un clan de nivel 6 que somos nosotros contra un clan de nivel 5. Como pueden ver, no hay absolutamente ninguna repetición disponible. Pero si echamos un vistazo cómo dejamos las aldeas enemigas, como ven, conseguimos 2 estrellas en las primeras 2 aldeas, 2 estrellas en la quinta aldea y todo lo demás fue 3 estrellas. Prácticamente nos faltaron 3 estrellitas por conseguir para hacer una guerra completamente de plenos totales. Así que obviamente no los voy a dejar sin ninguna repetición. Así que vamos a la guerra actual y vamos a ver la repetición de el ataque número 1, que es Juan. Pues mira, Juan es un ayuntamiento 9, si no me equivoco. Es un ayuntamiento 9. Vamos a confirmar esto, pero yo creo que Juan es ayuntamiento 9. Aquí atacamos a Espejo, para el que no lo sepa. Pues sí, Juan es un ayuntamiento 9. Está atacando a su espejo, que es el número 1, ayuntamiento 9. Como ven, podemos decir que lleva un ataque mega, porque va con Golem, Pekka, Castillo de Clan, que es importantísimo. Lleva sus héroes y lleva lo que son lo necesario para lo que son los ataques mega. Así que vamos a meterle rápidamente al play y vamos a ver cómo Juan ataca el número 1 a su espejo. ¿Y qué es lo que logra hacer? Pues empieza en la parte de abajo, tirando un mago y tirando los dos golems. Vamos a meterle un poco de zoom aquí. Pega ya con los rompemuros. Está ahí lo que es el Rey Bárbaro molestando. Primera sanación. Ya pega prácticamente a abrirle el camino hacia el centro a lo que son los héroes y los pecas. Como ven, todo el ataque se desarrolla pues en esa área. El resto de la aldea no hay ningún ataque en juego. Así que ya pega con lo que son los pecas a tirarlo. Hay una ballesta ahí molestando muchísimo. 3 pecas tirados. Castillo de clan lleno de lo que son magos. Creo que son magos nivel 5, si no me equivoco. Nivel 4, nivel 5, algo así. Y ya aquí alejamos un poco para ver lo que es la acción total. Que tenemos en la parte de arriba un maguito que está ahí, está dándole a lo de recolector del exil. En la parte de abajo un mago en el almacén del exil. Y todo lo demás está en el centro de la aldea, donde ya tiene el ayuntamiento destruido. Una estrella conseguida por el ayuntamiento. Un montón de valor de magos todavía están vivos. Consiguen el 50%. Y prácticamente queda menos de 1 minuto. Todavía hay varias defensas en pie. Quedan golem vivo. El Rey Bárbaro todavía está vivo. Y hay un maguito en la parte de abajo que también sigue vivo. Y ya prácticamente solamente queda ese golem que vemos ahí detrás del rey. Donde está cogiendo ahí tortura de las torres de magos. Del Tesla que está dándole también a un P.E.K.K.A. Pega fallecido, queda solamente el golem. Y esto fue el ataque a espejo de parte de Juan, Ayuntamiento 9 contra Ayuntamiento 9. Y se podría decir que este es un ataque mega. Así que buen ataque de Juan, ya que los ataques mega son pues para eso mismo, para conseguir asegurar las 2 estrellas. Ahora vamos a ver el ataque número 2 al número 2. El número 2 está atacando el número 2. En este caso, pues lo ataca Bellaco de los mejores. No sé por qué se ponen como que esos nombres de Clash of Clans medio raritos, pero pues ese es el nombre que él se puso. Y es Ayuntamiento 8 contra Ayuntamiento 8. Todo montapuercos completamente. Castillo del Clan lleva lo que es un dragón y un montapuerco. Su Rey Bárbaro y 3 sanaciones, que es lo importante. Vamos a ver
cómo se desarrolla este ataque. Metemos un poco de zoom aquí para ver todo con mejor claridad. Y empieza tirando un montapuerco en la parte de arriba para sacar el castillo del clan. Del castillo del clan empiezan a salir lo que son unas arqueras con unos gigantes. Y tira rápidamente lo que es el castillo del clan del atacante, que sería de los mejores, que sale ahí con el dragón para eliminar a las arqueras y para eliminar a los gigantes defensivos. Tira también el rey, comenzó ya a tirar lo que son los montapuercos junto con las sanaciones. Primera bomba ahí en el centro de la aldea. Tira otro grupo de montapuercos, que serían ya los el tercer grupo de montapuercos que tira. La mayoría de los montapuercos se encuentran ahora mismo en el centro de la aldea. Lo que es el rey y el dragón están bastante protegidos en la parte de arriba. No hay nada que les dispare, nada que los mate. Y en la parte de abajo tenemos lo que son la mayoría de los montapuercos. Yo diría que todos los montapuercos se reúnen ahora en la parte de abajo. Y ¡kabum! Es que los montapuercos se han comido lo que son dos bombas. Al final solamente quedan aproximadamente tres montapuercos que se encargan de ir poco a poco ahí destruyendo, como ven en la parte de abajo, están destruyendo el almacén, unos bárbaros también en el laboratorio abajo. Se acaba de morir lo que es el dragón con dos bombas aéreas y tenemos en la parte de arriba lo que es el rey bárbaro de nivel 5 tratando de hacer un poco de porcentaje. Los bárbaros acaban de volar, tenemos ahí el rey enfrentándose a lo que son los montapuercos del atacante. Los montapuercos fallecen, no duran nada. Y finalmente lo único que queda es el rey bárbaro de nivel 5 que tenemos en la parte de arriba. Tratando de hacer un poco más de porcentaje. Queda todavía un minuto de partida. Un 81% conseguido. Se enfrentan rey bárbaro contra rey bárbaro. Rey bárbaro de nivel 5 del atacante. Rey bárbaro defensor de nivel 1. Y obviamente, como pueden ver, las dos vidas bajan básicamente bastante. No importa de qué nivel sea el rey, la vida del rey baja con una velocidad excelente. Como ven, el rey bárbaro sigue ahí tratando de ganar porcentaje, pero al final queda todavía, si quitamos el zoom, queda todavía lo que es los edificios que están en el centro de la aldea, junto con el ayuntamiento, y quedan todavía almacenes y hasta el altar de rey. Así que prácticamente es un imposible porque no tiene el tiempo suficiente para conseguir lo que sería el 100%. Con todo y eso se queda en un 90 y pico%. O eso creo que se queda con lo que es un 91%, es correcto. Y nada, mi gente, estos no fueron los ataques de la guerra anterior. Fueron los ataques de la guerra que está corriendo ahora mismo. Y recuerden que este video era sobre la última guerra que pasó. Que como vieron al principio, fue una total victoria. Se los muestro otra vez. Fue una victoria. Así que ya saben, búsquenos en Twitter, búsquenos en Facebook. Saluditos de suscriptores, no tenemos hoy ningún saludito y es que más nadie se ha suscrito por aquí por el canal. Pero vamos a darle un saludo a lo que es el suscriptor más activo que tenemos en el canal. Que ya lo había saludado anteriormente, pero vamos a saludarlo nuevamente. Así que el suscriptor más activo del canal es Samuel R99COC. Así que un saludito para mi amigo Samuel. Y aprovecho para decirle que pueden pasarse por su canal de YouTube. Tiene un canal sobre Clash of Clans, así que búsquelo así mismo, Samuel R99COC. Ese es su canal de YouTube. Así que nuevamente, síguenos en Facebook, síguenos en Twitter. Suscríbete para enviarte un saludito aquí. Y comparte, comenta, dale like y no olviden siempre echarle un vistazo a las listas de reproducción que se categorizan por juegos, por tutoriales y todo eso. Y además en la descripción van a estar los códigos del clan principal y de la cantera del clan. Así que esto será hasta la próxima.